Thriller. Ya, ya. Que lo persigan las ratas, con los... Y no creo que sea por la flauta. No necesita tocar. Nomás le hace así, se van las flautas atrás de él. Nomás va así. Híjole, ahí guardada. No, la verdad, no, sí huele, pero bueno. ¿Cómo estás, Saskia? Muy bien. Bienvenida, qué guapa, qué chula, mira nomás usted. Conductora de lujo, muy china. China. De aquí, te vine a hacer la competencia, pero ya. China y a la vez rusa. Yo, a mí se me olvidó ponerme los tubos en la mañana, por eso ando sí, por acá. Por eso anda alaciado. Oye, sí, qué risa la semana pasada, neta. Perdón que me adelante, ya sé que vas a preguntar, pero qué risa, ¿eh? Me queda claro que muchos de aquí, esa rutina del baño no. No. Le voy a explicar por qué. Que no sea... está imaginándose cosas. No. Jugamos al teléfono descompuesto. Así es. Saskia era sin palabras, era actuado. Saskia les puso una rutina de bañarse, ¿no? Diferente, pero. Lo que cualquier persona en el cualquier lugar del mundo lo hace. Ah, menos aquí. Agarrar, menos aquí. Donde no se bañan. Y lo vamos a y si necesitamos pruebas, ahí está. Vamos a verlo, para que me crean. Una rutina. No, no, hazlo. ¿Cuál era? Abres la puerta, la... De la regadera, te metes, abres el agua, agarras el shampoo, te lo pones, te lavas, te volteas, agarras otro, te lo pones otra vez, te sales. Pero me queda claro que... No, no, don allá, Pelón. No lo que pasa es que aquí como no se baña... No, y don Pelón no usa champú, tiene como... Por... Se armó, en todos estos meses se armó su lista de reproducción. Playlist. Pero bueno, yo creo que salió la pena. Ay, mi muchacho, ya te extrañábamos. Oye, Bifoy, ¿tú no la conoces? ¡Ah, caray! Como Michael Jackson en los 80s, me sentí acá. Sí. ¿Eh? No crean que es un efecto de sonido, ¿eh? Ya está preparando ahí. Ya preparando sus micheladas. Sí, anda entrado. Porque también se lo recetó el doctor para andar más tranquilo, ¿no? Pues sí. Anda, el Tunco McLovin. Sí. Bueno, lo malo es... Ok, ya. Hay que dejar de hablar de Bifoy porque la gente va a decir, pues, ¿quieres Bifoy? Sáquelo y no puedo. ¿Qué les iba a decir? Ah, Bifoy, ¿no conoces tú a nuestra nueva chica que está sensacional, espectacular? Te la vamos a presentar a ti y a todos los demás. Es que los demás ya la conocen. Bueno, alguno pero otro aún así, nuevo, pues sí. Uno que otro nuevo por ahí que nos esté viendo. Si usted no la conoce, pues se la presentamos con ustedes. ¡Pau! ¡Rojo!